Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavo Live vamos a seguir con Mafia 3 en un nuevo episodio. Y vamos a atacar a estos putos cabrones. Y esto sí es un local, ojo. Es un local. Pero... no sé. Entrar por acá... Se fue a... Llamé la atención ya. A todas las unidades, abandonamos la persecución. Ya saben que estoy acá. Vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Van a llamar. Van a llamar, voy a llamar. He visto algo, chico, voy a hacerte pedazos. ¡A por él! Miren cómo está vestido, o sea. Ya, voy a tener que llamar a mí. Voy a tener que llamar yo también, por un favor, o sea. Tengo a los objetivos detrás, en el distrito francés. Claro. Los sacaré de ahí. De ese cabrón. Y dices, ¿qué? Este tipo no... no ha muerto. ¿Por qué dice sexo completo? No entiendo. Vamos a rematarlos por si acaso. Sal, ándate de aquí, chiquilla. O viejilla, o lo que sea. Al final, lo que nosotros hacemos es ayudar, weón. Estamos matando a su puta mafia, weón. En serio. Yo no... Oye, yo a veces mato a 500.000 gilipollas solo y ahora ustedes no pueden cargarse alguno. Entonces, no entiendo si esto es por debajo. No, no es por debajo, es por arriba. Esas balas son realmente power. Al mejorar, creo que la precisión y todo eso ha hecho que sea mucho mejor. Yo no sé qué tanto, la verdad, ha mejorado. Pero parece que bastante. Entonces, quedan algunas cosas acá. Un payaso. Mata a los pervertidos VIP. Esos son los pervertidos VIP. Eso pues pasa por meterse conmigo. En serio. Nadie se mete conmigo. Nadie. Bueno, entonces chicos, ha llegado la policía. Y hay dinero acá, pero no sé dónde hay, dónde está el dinero, así que hay que buscarlo. Si se dan cuenta, abajo hay un policía. Y obviamente, claro, he matado a todo el mundo. Hay una cruz acá. Así que yo voy a esperar que se vaya el policía.
¿Cuánto? 8.000 con esto. Y supuestamente me queda una parte donde hayan billetes. Han jugado con estas chicas de todas maneras. Este local es bien grande, ¿eh? Sacado 11.000, que es bastante dinero. Incluso un poco más. Esto era un prostíbulo, ¿eh? Definitivamente es un prostíbulo. Yo creo que voy a guardar el arma porque ya para qué. Ya no vale la pena tener el arma afuera para que hemos matado a todo el mundo. Y hay un policía ahí que está, que busca pistas. Se me quedó algo de plata, creo, adentro. Pero me conformo con... largo. Tenía que matar a alguien ahí. Lo voy a largar. Sobre todo ahora que me sigue la policía. Entonces ya desbloqueé otro vehículo, fíjense. Entonces, este es blindado. Oye, chico, yo no lo estoy calentando. Es un sedán blindado. Interesante, la verdad. Así que voy a esperar. A todas las unidades, código 60, agente herido. Miren dónde quedó el auto. No puedo creerlo, o sea, el tipo chocó. Hizo mierda el auto, weón. Aquí le traigo un coche. Es de gran ayuda. Y es blindado, ojo, supuestamente es blindado. Supuestamente. Veamos. Supuestamente es blindado. Me he cargado varios, ¿eh? De esos matones que pillan en sus vehículos. Me tengo que esconder. No me conviene que me vean. No me conviene que me vea, en absoluto. Entonces sigue viendo eso. Voy a esperar. Entonces ya nos han soltado, así que vamos a ir. Y ahí hay otro, miren, ahí hay otro. Está lleno de estos huevones que hay que matar. No sé por qué tantos. Algún porqué debe tener. Pero
Bueno, cuando los he visto con la metralleta y todo, es un poco difícil que se me escapen, la verdad. Bueno, bastante difícil que se me escapen. Anda con varios. La he llevado a casa. No tienes por qué preocuparte. ¿Parezco preocupado? ¡Maldita sea! Pues tengo que correr detrás de él. Es lo único que me importa. Sal, 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 sal. Mantén tu culo en ese asiento. Espera, espera, ¿qué coño haces? Y me ven a mí. ¿Cómo puedo llegar hasta Han? ¡No me jodas! ¡No tengo munición! Dios mío. No puedo pedir, no. ¡Cielo santo! No sé por qué estos barros están así, weón. Este auto es Esa gente no lentísimo. cuenta nada, no me dicen ni la hora, lo juro. No seas tímido, habla conmigo. Y el auto es una puta mierda. Déjame, déjame salir. Habla o esto no acabará bien para ti. Tengo que recargar. Unidades de respuesta. Se ha visto al sospechoso en el centro de la ciudad. No me han contado nada. Yo soy un don nadie. ¡Panta zorra! ¿Qué coño estás haciendo? Cualquier unidad. Informan sobre un atropello con fuga en el centro. Respondan. ¿Eso quién va a pagarlo? Voy a reventarle la cabeza. No, me voy a escapar. Si no, voy a morir. No me sirve nada. El auto... No sirve de nada, como les digo. El auto vale madre, o sea... Entonces no valió la pena porque la policía se metió en algo que no debería haberse metido. Como siempre, la policía metiéndose en lo que no le interesa. La policía, en serio, le encanta Aviso meterse. A todas las unidades. Nos informan de que se ha visto al sospechoso en el French Ward. Le encanta meterse, weón, donde no le incumbe. Me escapo nomás. Entonces quédense con el auto. Realmente joroban, weón. Y como les digo, ¿no? Estos interrogatorios son bien simples. El tipo corre y tengo que agarrar, seguirlo y ya, no matar a nadie más. Hacerlo correr, es lo único sí, que tengo que hacer. En principio la mayoría solo quiere hablar con las chicas. Es decir, también se las tiran, claro, pero... Este hijo de puta parece perdido. ¿Les vas a correr? Sí.
¿Cuánto voy a perder, weón? Voy a perder más de 1000. Perdí la mitad, hijos de perra, weón. La mitad, weón. La mi puta mitad, eso me duele hasta el alma, weón. En mi casa no quiero armas, chico. La mitad, he perdido la mitad de mis ganancias. Necesito suministros en el distrito francés. O sea, si tenía... Ahora voy para allí. Tenía 12.000, ahora tengo 6.000. La mitad. No puedo creerlo, en serio. Es como que... Uf, me salvé de la muerte. Vi a un nuevo vehículo al distrito francés. Voy, chico. Enséñame lo que sabes hacer. Me costó hacer esos 12.000, weón. Y me los quitas. Supongo que estás satisfecho. Ya nos veremos. En serio, puta. Qué rabia me da. Aquí le traigo un coche. Es de gran ayuda. Jodido, weón. Y puta, es un puto cabrón de mierda que no da nada, o sea. En serio, me gustaría pegarle un puto balazo de mierda y ya. Al tipo este. Y otra cosa, no la golpeamos. Si les ponen este gilipollas. Te dirá cuatro cosas al respecto. ¡Preparado! Voy a jugar. Sal de ahí, hijo de perra, weón. Espera, espera, ¿qué coño haces? Blauhaus, ¿cómo puedo llegar hasta Harry? ¡No me jodas! Unidades disponibles. Vámonos. ¡Seguro! ¡Que te jodan! Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. No tengo favores disponibles. A los polis del distrito francés. Ahora mismo. Y el tipo está acá. ¿Dónde estás, hijo de perra? Habla. Habla. Blauhaus, ¿cómo puedo llegar hasta Harvey? El jefe está organizando una orgía para gente de pasta. Se supone que habrá mucho dinero en la puerta. No soy una aficionada. A la mierda. Llamo a la policía. ¿Estás durmiendo o qué? Puedes darme las gracias luego. Solo porque añade 4.000 al negocio. Y yo no sé si esto es un error del juego o qué, pero fíjense, se borró la ciudad. No sé. Creo que es un error del juego, la verdad. Se borró la ciudad y es muy raro que se haya borrado la ciudad. Atención todas las unidades. Y ahí viene un gilipollas. Se ha producido un homicidio en el French Ward. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. De perra, ¿no? Córranse.
Vamos a ver, la verdad. ¿A quién chucha vas a informar, bro? ¡Dejadme salir! ¡Que alguien llame a la policía! De acuerdo, miraremos en otro sitio. Salgan, salgan todos, salgan, salgan. No llamen a la policía. ¡Corre, gilipollas! ¡Mueren antes! Esto es mucha pasta. A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de... Son 20.000, ¿eh? Recuperé algo. Oye. Recuperé algo ahí. No estuvo tan mal. 20.000 es bastante. ¿Quieres empezar una red? Entonces, no puedo quedarme aquí. Un segundo. Eso es lo que quieres dispararme. ¡Policía! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, hija? ¡Sal de aquí! Señor, no me lleves aún. He conocido ahora. Puto. No se merece vivir, chicos, porque es un puto cabrón. Abusa de las chicas, no. Estoy en el distrito francés, ¿crees que... ¿Algo de pasta? Un poco de calma. Voy a por ti. ¿Veis enviar otro coche al distrito francés? Pues saqué 20.000. Chico, solo lo estoy calentando. ¿Necesitas hacer un ingreso? Ya hay policía. Por esto a buen recaudo. Creo que ya hemos acabado aquí. Entonces estamos bien. Vamos a ver. Nos tengo que ir allá. ¿Qué es este? Bájate del auto, por favor. Un cacharro rápido. Tal y como me ordenó. Se agradece. Te fuera acá, que es el otro tipo que me falta hacer favores. ¿Eres el gran Jim? Inspector Jim McCormick. Muy bien, inspector. Tengo entendido que hay un problema con la red de drogas de Marcano en el distrito francés. Chico, es un problema por toda la ciudad. Su hombre, Doc Gaston, está trincherado como una puta cucaracha mientras inunda la ciudad entera de veneno. ¿Desde dónde opera Doc Gaston? Si lo supiera, lo habría metido en una celda. El mayor traficante de la ciudad y nadie tiene ni puta idea de nada. El nombre San Marcano suele tener ese efecto en la gente. Que se joda, San Marcano. La mejor pista que tengo es que uno de los proveedores de Gastón viene a la ciudad a reunirse con uno de los tipos de Gastón. No puedo acercarme más, pero tu amigo dice que se te da bien sacar la información a la gente. Veré qué puedo averiguar. Antes a la hora de repartir palizas entre los chicos de Doc Gastón. Entonces vamos a... Será la única forma de que hablen. A ver qué nos pide. Probablemente sea
Lo más cerca, bueno, no, lo más cerca será esto, yo creo. Y esto ya va a ser lo último que vamos a hacer en el episodio de hoy, chicos. Últimamente estoy bastante desconcentrado grabando, pero sí me concentro cuando estoy en las misiones. O sea, estoy viendo un par de cosas en el otro computador. Mientras que grabamos por acá, ¿no? Entonces acá me van a pedir lo mismo, interrogar, que es lo que menos me gusta. Sería más fácil. En serio, dispararle. Entonces creo que funcionó eso de las balas, ¿eh? ¿Vas a contármelo todo sobre el negocio de Doc Castro? Vamos a recibir un reclamamiento enorme por parte. ¿Te diré dónde? El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones. El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Entonces eso fue más rápido, la verdad, de lo que esperaba. Y aquí tienen algo más. Eso como que te da información de las cosas que realmente tienes que hacer. Unidades de respuesta. Se ha perdido contacto visual con el sospechoso. Yo no sé si en esta época existían los helicópteros, la verdad, a lo mejor no. Policía. Entonces ya estamos casi con el tiempo, aún creo que alcanzo a hacer algo más. Y voy a actuar de la forma más agresiva posible, en serio. Voy a actuar de la forma más agresiva. Para que no corra, porque el que corra me molesta bastante. En serio. Veremos si vuelve. Si te puedo ayudar con algo, dímelo. Me ha disparado. Váyanse. Entonces eso es más rápido. ¿Cómo distribuye Doc Gastón su droga por la ciudad? Los cobradores están ahí fuera recogiendo el dinero. Siempre lo llevan a una casa segura. Voy a dejarlo vivir. Tu culo me pertenece. Entonces ya nos añadieron otro lugar a la búsqueda, supongo. O no, no sé, la verdad. No, pareciera que no. Pareciera que no. Y ya nos quedaría solamente ese y el otro. Abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Pero creo que esa es como la mejor forma, en serio. Está aquí. La forma más rápida, chicos. Que así que eso, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y apóyenme, chicos. Difundan el canal por todos lados si les gusta. Cuídense.